easy to get acid. You can get it anywhere. Las estadísticas delictivas en la Ciudad de México resultan cada vez más abrumadoras. Según un reconocido periódico de la ciudad, se ha sondeado un promedio diario de 694, nada más 694 actos criminales en la ciudad, sobresaliendo por supuesto los robos a mano armada. En este año, en México Distrito Federal, se registraron casi 1,500,000 de delitos que dejaron alrededor de 1,100,000 víctimas. Este dato nos fue proporcionado por la organización ciudadana, que por lo visto no ha estado funcionando muy bien, México Unido contra la Violencia. Es un dato que se explica porque muchos afortunados fueron asaltados en más de una ocasión. En otras noticias, elementos policíacos detuvieron ayer en dos acciones distintas a 7 sujetos que aplicaban nada menos y nada más que la llave china para asaltar, casi nada primitivos, a transeúntes en la avenida Circunvalación. Esto en los límites entre las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, cerca de nada menos y nada más que la Merced. Autoridades de seguridad pública informaron que una persona les pidió apoyo porque dos chineros lo asaltaron y perdió el conocimiento algunos minutos, quedando tendido sobre la banqueta y obviamente sin auxilio. El día de hoy tenemos de invitado a Abundio, uno de los elementos de seguridad pública del Distrito Federal, quienes detuvieron ayer en la noche a los chineros de la Merced. Cuéntenos, oficial Abundio, ¿cómo fue que sucedió esto? Buenas, joven. Sí, pues básicamente iniciamos nuestro correspondiente recorrido en la patrulla 7180 alrededor de las 12 de la noche, ¿verdad? Ahí en la zona de peligro y en las calles aledañas al hecho, ¿verdad? Entonces fue cuando nos percatamos, mi pareja y yo, de que los presuntos rateros estaban robándole un transeúnte, ¿verdad? Y ahí fue cuando los amagamos. Los presuntos rateros respondían a los nombres de Daniel Alcaraz, de 23 años de edad, y el menor, Marco García. Los remitimos y los pusimos dispuestos a la disposición de la 24ª Agencia del Ministerio Público del Distrito Federal para que rindan su declaración previa, ¿verdad? Muchas gracias, Abundio, y ojalá que este acto sirva de ejemplo para todos tus compañeros. Oh, gracias a usted, hasta luego. Pues bueno, ya ve usted. Pasando a otras cosas, en enero del año pasado, el promedio diario de robos a turistas en la Ciudad de México era de 6 víctimas. En el mismo mes de este año se disparó hasta 23, afirmó la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Esto va a ayudar muchísimo, muchísimo al turismo de nuestra ciudad. En este año también se registraron en la ciudad 145 robos bancarios con violencia y 62 sin violencia. Esta última modalidad, que se desarrolló de forma muy peculiar en el presente año y que trabaja mediante la presentación de una carta intimidatoria por parte del delincuente al empleado del banco, en el que le amenaza de muerte a él o a su familia, causa por la cual el cajero se ve forzado a darle el dinero. La suma total de lo atracado en los 207 robos bancarios en el ciclo de enero a diciembre de este año ascendió a nada más 500,768,950 pesos con 75 centavos. En los últimos años, los delincuentes inclusive han cambiado sus costumbres, implantando nuevas habilidades para estar siempre a la vanguardia. Así es como surgen los llamados secuestros express, en los que pasean a la víctima por horas en distintos centros bancarios hasta acabar con el disponible de sus tarjetas de crédito o de débito. E incluso en ocasiones aceptan hasta los electrodomésticos a cambio de su vida. Hombre, de veras, esas personas siempre, siempre se están luciendo, dando un gran, gran servicio al cliente. Tenemos en la línea al encargado de seguridad pública de la delegación Cuauhtémoc. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué nos puede comentar acerca de los índices delictivos de nuestra ciudad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor Hernández Galindo, y muchas gracias por el espacio. Mire, la Secretaría de Seguridad Pública, el EFE, ha invertido una gran cantidad de tiempo y recursos en este problema nacional, y nosotros creemos que está reflejado en las cifras de asalto. Más gente que nunca ha reportado violencias domésticas,
y nuestros oficiales y detectives son muy diligentes reportando cada caso. Nosotros también hemos recibido una gran ayuda de parte de la oficina del apoderado de la ciudad para procesar estos casos. Pues como ven, ya no hay ningún problema en la ciudad, ya no tenemos inseguridad y vamos, bueno, de aquí al primer mundo. Ya podemos salir a la calle sin que nos corten las orejas o que violen a nuestras hijas o que simplemente nos revienten un tiro en la cabeza por 10 miserables centavos. Bueno, y en otras noticias, la policía sigue buscando al taxista asesino que ronda las calles de esta ciudad y que noche tras noche cobra una vida desde hace ya más de un mes. Y bueno, ya que la Trevi va a venir a México... Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody.